Pues qué tal amigos, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa de Vida y Arte, Armonía Cuántica. Y bueno, pues estamos ya transmitiendo completamente en vivo desde Radio Consciente y también por Zoom. Y pues de verdad que ya estamos muy contentos porque vamos a platicar de un tema, de dos temas muy interesantes. El primero va a ser la meditación, cuál es la relación que existe con nuestro cuerpo, con nuestro cerebro, en fin, cuáles son sus beneficios. Y también vamos a platicar sobre este gran tema que es la relajación, ¿verdad? Que si es una técnica, que si no es una técnica, qué beneficios nos puede traer todo esto. Y bueno, yo quiero presentar a mis amigos que están ya en el Zoom. Primeramente quiero presentar a mi amiga Berta, que está ya en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Buenas tardes, Berta, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Gracias por la invitación, como siempre, lista todos los viernes a las 8:30. Claro que sí, así es. Y bueno, también desde Monterrey está nuestra amiga Elsa también ya con nosotros. Elsa, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, bueno, gracias a Dios. Aquí listos. Claro que sí. Y bueno, pues en los controles técnicos está nuestro amigo Fernando Alonso, que es el profesional ahí en esta área de la tecnología. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, saludos desde acá, desde Texcoco. Muy bien, excelente. Y bueno, pues también está ya con nosotros nuestro amigo Ricardo Gaitán, que bueno, pues él es el coach de todo este gran equipo de Armonía Cuántica. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Pues agradecido de nuevo por poder estar aquí con ustedes, Miguel, gracias por todo. No, la verdad es que bueno, nosotros también estamos muy agradecidos y muy contentos porque pues gracias a estos ejercicios de inducción, pues de verdad que nos hemos sentido bastante bien, ya llevamos ya algunas sesiones y sobre todo que pues esto nos da muchísima confianza para poder seguir platicando de estos dos grandes temas, Ricardo. Sí, son temas muy importantes, interesantes para el día de hoy, sí, de actualidad. Es una necesidad el mantenernos en constante conciencia, en hacer cambios de conciencia y lograr algunos efectos positivos en el sentido de poder manejar nuestra transmisión mental de una mejor manera. Claro que sí. Y bueno, se está conectando en este momento el doctor Carlos. Ajá. Como invitado especial. Ah, muy bien, muy bien. Carlos Fernández, yo espero que ya nos esté. Claro que sí, pues bienvenido aquí a este gran programa de Vida y Arte. Ya está con nosotros el doctor Carlos Gerardo Fernández. Así es. Bueno, vamos a esperar unos... Claro que sí, vamos a esperar unos momentos. Y bueno, ¿qué te parece, Ricardo, si empezamos este gran programa, pues precisamente platicando sobre la meditación? Y para esto, ¿qué te parece si nuestras amigas nos dan su punto de vista, para ellas qué significa esto de la meditación? Porque pues esto, esta palabra pues es ancestral, ¿no? Sí, claro, tiene muchos miles de años de estarse usando la meditación en Oriente. Apenas ahorita nosotros en Occidente somos bastante novatos en esto, pero bueno, digamos que de 20 años para acá, las personas están buscando ya más estos temas y están viendo que al tener ratos de, perdón, de meditación y relajación en su vida, logran tener más armonía, más equilibrio. Claro. Sí, pues definitivamente, pues todo esto de la meditación ha viajado en el tiempo y bueno, pues son prácticas, ¿no? Que los humanos hemos empezado a hacer, pues con el propósito de entrenar nuestra mente. ¿Será cierto, Berta? Claro, sobre todo la cuestión es tener nuevas conceptos, sí, lo que es verdad y real. Claro. Sí, la meditación te lleva a entrar en un estado de conciencia y cuando uno está en conciencia está en paz, porque sabes que lo que estás viviendo, lo que está sucediendo no te altera, tú estás ecuánime, no te descontrola,
evita que te enfermes. Yo siento que ahorita en este momento que estamos pasando a nivel mundial, pues es una herramienta muy necesaria que hasta los niños, yo tengo, en mi clase de repente vienen las mamás con los niños y son los más bien portados al momento de hacer la meditación y la relajación, ¿no? Y tú ves su cara, ves cómo no tienen tantas cuestiones mentales, ¿verdad? Son muy abiertos, son muy transparentes y logran entrar en un estado de relajación pues, inmediatamente, cosa que a los adultos pues nos cuesta un poco más de trabajo porque tenemos más cosas en mente, ¿no? Claro. Claro que sí, y bueno, pues ahorita acabas de tocar una palabra muy interesante que va dentro de toda esta plática que estamos, y me gustaría muchísimo que nuestra amiga Elsa, pues nos platicara un poco cuál es su concepto sobre la relajación. Buenas noches. Buenas noches. El mantenerse uno relajado, la meditación ayuda muchísimo, muchísimo, pero también cuando no estás en un estado de meditación, te ayuda mucho a distinguir qué es real y qué no es real, porque muchas veces el estrés, la ansiedad que podamos sentir se debe a que a lo que yo pienso de las cosas que me están pasando, el cómo yo tomo una situación en especial y mi concepto o mis ideas de lo que eso significa. Claro. ¿Sí? Si lo tomamos tranquilamente como lo que es, podemos estar en paz la mayor parte del tiempo. Claro. Sí, por supuesto, completamente de acuerdo. Y sobre todo, bueno, de que pues también existen pues varias técnicas de relajación. ¿Nos podrías mencionar alguna que tú conozcas? Pues la más sencilla y conocida y más fácil de hacer, como ya lo había repetido yo en programas anteriores, la respiración consciente. Okay. Tú inhalas en 8 segundos, retienes el aire 6 segundos y exhalas por tu boca en 8 segundos. Y si lo haces durante 1 o 2 minutos, inmediatamente te empiezas a sentir relajado, tu ritmo cardíaco se desacelera, tu presión arterial se nivela. Claro. Esa es la más sencilla. Claro, claro que sí, y bueno, pues de alguna manera pues esto hace que cambien nuestras conductas. Yo le quiero preguntar a Fer, porque bueno, él luego con este trabajo que tiene, pues de alguna manera pues la relajación que tú practicas, Fer, ¿sí realmente hace que reduzca tu tensión física y o mental? Sí, definitivamente, pues cuando me estoy relajando, pues sí, bastante en mi actividad cotidiana. Ajá. El relajarme en las mañanas, ¿no? Tomar las cosas tranquilo, y esto sí, pues es de bastante ayuda, ¿no? Claro. Que sí. Sí, pues es que de repente nos enojamos un poco en las mañanas porque pues hay veces que no salen las cosas, ¿no? Y pues de repente se nos olvida esa palabra de relajación. ¿Tú cómo te relajas en esos momentos, Fer? Yo respiro profundo. Ajá. Lo más importante es respirar, inhalar profundamente, claro. sacar relajadamente. La respiración es la parte, es un paso muy importante para lograr la meditación. Y pues bueno, también beber agua. Sí. Un lugar donde no haya mucho ruido, pues eso es relajarte, olvidarte de todos los problemas y solamente concentrarte en que estés bien, ¿no? Claro, 5 minutitos por lo menos, ¿verdad? Eso es lo que en un momento dado, pues, recomienda, ¿no? Y bueno, pues, Ricardo, por ahí ya estará nuestro amigo, el invitado especial, el doctor Gerardo Fernández. Creo que trae problemas de la conexión. Ok. Muy bien, vamos. Muy bien, vamos a continuar.
Claro, sí, mira, vamos a continuar y ahorita que se conecte ya que él nos avise, ¿no? Pero bueno, regresando a este tema, Ricardo, a mí la verdad sí me gustaría que nos platicaras un poco por qué la importancia de este gran programa de armonía cuántica para que pues todos nuestros amigos que nos están escuchando por la red de Radio Consciente y por otras más, pues sepan que este programa que estamos haciendo pues es para todos con el único fin de poder hacer sentirlos bien. Ese es el objetivo principal, llevar estabilidad, llevar coherencia de las frecuencias de vibración de nuestro cuerpo. Ajá. Y permitir que los demás lo vivan, ¿sí? Que logren tener estas experiencias que nosotros estamos viviendo, desarrollar estas mismas vivencias para que la gente pueda ir mejorando en sus condiciones. Es importantísimo el manejo de la meditación. El aprender a meditar es simplemente el meterse con uno mismo, el buscarse en su interior. Ajá. El permitir que tu interior hable por ti, se exprese, ¿sí? Ese momento que le das, ese momento que le tenemos que dar todos los días a nuestro cuerpo para que genere una vibración diferente al estímulo que estamos teniendo de la parte externa, ¿sí? Que hay todo lo que nos rodea, toda la polución existente que nos está dañando, hay que contrarrestarla a través de este trabajo de meditación y entrar con uno mismo para poder concentrar y transmitir algo diferente a tus células. Sí, fíjate que acabas de mencionar esta parte muy importante, muy interesante, el que pues nosotros podemos primero estar conscientes, ¿no? Obviamente, y segundo, poder comunicarnos precisamente con las células de nuestro cuerpo para mandar un mensaje, ¿no? Sí, nuestras células nos leen todos constantemente, están en una lectura completa y total. Si nosotros vivimos bajo el efecto del exterior, tenemos que hacerlo, tenemos que vivir esas condiciones y no le permitimos un momento a nuestras células de tomar una frecuencia diferente, esto lo logramos a través de un nivel de concentración, de platicar con nosotros mismos, de entrar en un área de confianza, de eliminar todos aquellos conceptos negativos como el miedo, el temor, la tristeza, etcétera, etcétera. Claro. ¿Sí? Para que nuestras células sigan teniendo una respuesta favorable. Y en estos procesos de meditación, pues hay muchas cosas, ¿sí?, que se pueden integrar, como la aromaterapia, puedes integrar el yoga, puedes integrar el ejercicio, pues no solamente es sentarme y me concentro y estoy respirando. Sí, es muy bueno, pero hay muchas otras cosas que lo tenemos que hacer como una cuestión de activación, ¿sí?, consciente, que nos permita llevar a ese reflejo de motivación personal donde tus células toman una respuesta. Sí, de verdad que bueno, esta es una parte muy interesante, muy importante, porque nosotros mismos tenemos que adecuar nuestro medio ambiente para poder provocar precisamente, ¿no?, esta meditación, porque pues finalmente tenemos que entrenar a nuestra mente a que nos obedezca, porque tú sabes que la mente es muy poderosa. Sí, bueno, nos gobierna en todo, ¿no? Nuestro sistema mental, nuestra inteligencia emocional nos gobierna. O sea, no, ni siquiera nos pide permiso, toma acciones, claro, toma respuestas. Entonces necesitamos educarla, necesitamos trabajar sobre ella para que nuestras reacciones se vayan educando, para que nuestras acciones tomen una consecuencia. Entonces tenemos que irlo educando, y mucha de esta educación la logras a través de estos procesos de meditación, ¿no? Claro que sí, por supuesto, me parece muy interesante. Y bueno, Ricardo, ¿qué te parece si nos vamos a un corte musical? Pero antes les vamos a decir a todos nuestros amigos que vamos a poner un WhatsApp, un número para que se comuniquen con nosotros. Si te parece bien, voy a poner el mío, que es el 55 1598 5811, para que nuestros amigos que están en la radio nos puedan mandar algún mensaje, y nuestros amigos que están ahí en Zoom, ¿verdad? Bueno, pues también en un momento dado pues puedan integrarse a este panel, Ricardo. Sí, claro.